¿Quieres sacarte el permiso de conducir? Pues ahora es tu oportunidad. Permisos de moto, coche, camión, cursos CAP en formación inicial y continua. Además, también tenemos cursos de manipulador de alimentos y prácticas de reciclaje. Y si necesitas un seguro, tenemos seguros de auto, moto, ciclomotor, vida, hogar, responsabilidad civil, comercios. Con la agente auxiliar Elvira Guardia de la Corriduría de Seguros Rodríguez y Alconchel. Trabajamos con las mejores aseguradoras del mercado y con los mejores precios. Estamos en la Avenida Andalucía, local 24A, edificio Castillejos. Teléfonos 956-6275-71, 660-840555 y 675-930933. Pásate y te informamos sin compromiso en tu autoescuela de confianza. Autoescuela Cárdenas te ofrece Tarifa Noticias. Hola, buenas noches, Tarifa. Desde Radio Televisión Tarifa esperamos que los Reyes Magos hayan visitado a todos y cada uno de los niños de nuestra localidad y que las ilusiones de todos nuestros pequeños se hayan hecho en realidad, aunque sea por un día al año. Bienvenidos a la edición de hoy, jueves 7 de enero de 2016 de Tarifa Noticias. Comienza este tiempo de información aquí en la televisión pública de Tarifa y como siempre lo hacemos conociendo los titulares, los temas que conforman la portada de nuestro noticiero. Tarifa acudirá a la Feria Internacional de Turismo y presentará sus propuestas el día 21 dedicado a la provincia. Se trabaja ya en la potenciación de los reclamos gastronómicos y el montaje de soportes audiovisuales de impacto. Los trabajos de recuperación de los grabados de la Torre de los Maderos desvelan una variedad única de motivos marineros. Tras consolidar el revestimiento, ya se procede a resaltar las formas de naos, carracas y faluchos. La Liga de Fútbol 11 Femenino tiene una cita destacada el sábado en Tarifa. Las locales se enfrentan a las actuales líderes, las algecireñas de los salesianos, en un cruce que espera mucho público. Pues comenzamos ya. Enero es un mes de promoción turística porque se espera la gran cita de la Feria Internacional del Turismo en Madrid, de Fitur. Aunque nos centramos hoy en ello después de las fechas navideñas, sin embargo, en la Delegación de Turismo se ha estado trabajando en la organización de esta cita desde mucho antes. Todo tiene que estar cerrado para próximos días porque la feria comienza en el día 20 y Tarifa hará su exposición pública en la jornada del día 21 de enero. Contamos que la gastronomía y la cultura son parte sustancial de la oferta, sin olvidar, eso sí, las actividades alternativas y el ocio en la naturaleza. La Feria Internacional de Turismo comienza el día 20 de enero y se prolongará hasta el fin de semana, hasta el domingo día 24. Tarifa integrará la oferta conjunta de la provincia de Cádiz y acudirá a la feria compartiendo el expositor previsto por la Diputación Provincial. Pero se cuenta con un día establecido para que la ciudad pueda dar a conocer su oferta y eso ocurrirá en la jornada del 21 de enero, el jueves. La Delegación Municipal de Turismo quiere mostrar al municipio con todas sus posibilidades. Se sabe que la oferta gastronómica de Tarifa es una de las cualidades de esta edición. No en vano el atún salvaje del estrecho, la carne de retinto e incluso el ibérico cautivan a los paladares más ambiciosos. Tarifa adquiere nombre propio en lo que a gastronomía gaditana se refiere y la Asociación Gastronómica de Tarifa da buena fe de ello. Y no es todo porque la oferta incluye también la mejor imagen de la Tarifa natural, deportes alternativos como el senderismo, la bicicleta de montaña y la escalada se practican en Tarifa asiduamente y ello quiere promocionarse. El viento y los deportes náuticos están consolidados, pero se olvidan nombres como los de Gisela Pulido y su campo de entrenamiento preferido.
La apuesta cultural también es fuerte por todo el patrimonio reconocido y localizado en Tarifa, una Tarifa milenaria que es un atractivo indudable a nivel internacional. En próximas fechas se conocerán otros detalles más puntuales. Lo cierto es que Tarifa podría cerrar la ronda de exposiciones del día 21 y ello dar pie a las demostraciones in situ. Todo será anunciado con la suficiente antelación y este medio de comunicación así lo trasladará también. Seguimos en la misma crónica porque hoy les mostramos cómo se las ingenia la Delegación de Turismo para ofrecer una perspectiva de Tarifa bien distinta. Gracias a una empresa nacional de aerocámaras que colabora con el Ayuntamiento, se captan imágenes aéreas de Tarifa y en especial de las inmediaciones del Castillo de Guzmán. Les hablamos de un dron profesional que ha sido probado hoy mismo y del que podremos contarles más en la siguiente información. Esta es la cámara dron con la que este mediodía se hacían pruebas junto al castillo. Y es que es el monumento tarifeño el objetivo, al menos uno de los grandes objetivos del vídeo promocional sobre Tarifa y su patrimonio. Turismo trabaja en ello para mostrarlo en la próxima edición de Fitur y nada mejor que las imágenes aéreas para hacerlo. A una altura de 120 metros se puede enseñar mucho y mejor. Las inmediaciones de la Alcazaba y su belleza de la muralla desde una perspectiva cenital son inigualables. Turismo cuenta con la cooperación de una empresa puntera en el sector, como es Aerocámaras. El concejal Sebastián Galindo y los empresarios colaboradores se admiraban hoy de la complejidad de una máquina digna de ser descrita. Graba en 4K, tiene 8 motores y consigue superar los envites del viento. Además, es capaz de cargar con 4 kilos por encima de su propio peso. Cada vez los drones están más preparados y la legislación también está más preparada para que podamos volar en cualquier punto. Entonces, cada vez los ayuntamientos nos solicitan más los servicios de vídeo aéreo. Claro. Es decir, que hacemos otro tipo de servicios, que, bueno, como fotogrametría, como seguimiento de obras o seguimiento de líneas eléctricas. Este es uno de los más demandados. La utilidad es manifiesta, lógicamente, según nos estás describiendo. Sí, cada vez, como comento, más se hacen aparatos con más autonomía, con más carga. Entonces nos permite pues cargar todo tipo de cámaras, desde térmicas, multiespectrales, cámaras 4K, cámaras HD y bueno, cada vez el mundo de posibilidades se abre más. ¿Cómo describirías la que estáis utilizando aquí en Tarifa hoy? ¿Cuáles son sus cualidades? Bueno, esto es un aparato ya capaz de cargar 4,5 kilos, aparte del propio peso del aparato, baterías y demás. Es un aparato que resiste mucho viento, por eso lo hemos traído aquí, para no depender de las condiciones. Y bueno, estamos grabando ahora mismo en 4K, que sería pues, aproximadamente 4 veces HD, ¿no? Para luego poder recortar y hacer un buen trabajo y ofrecer una buena calidad de imagen. ¿Trabajáis también en la formación? Porque está claro que es el futuro de la imagen. Sí, nosotros digamos que nos hemos especializado en tres ramas, en formación, ensamblaje y servicios profesionales con drones. Entonces, bueno, en este momento estamos dando cursos de formación en León, en Galicia y en Madrid. Próximamente queremos ofrecer los cursos en Cádiz, porque hay mucha gente bueno, de la provincia, incluso de otras provincias de Andalucía, que está subiendo a examinarse a Galicia. Y nuestra intención es formarles desde aquí. Y preguntaros también, actualmente se trabaja también en los límites legales, ¿no? Sí, vamos a ver, ahora mismo la legislación está bastante establecida, aunque ha habido ya dos reformas, ahora viene la tercera, que según dicen entrará en vigor a partir del mes de febrero. Y bueno, las limitaciones hasta ahora era que no se podía volar en ciudad. Podemos volar solo a 120 metros del primer edificio de la ciudad, 120 metros de altura y 8 kilómetros de aeropuertos. Todo eso se ajustará en esta nueva normativa y nos permitirá volar también en ciudades con una serie de limitaciones, ¿no? Y de equipación. Este es un DJI S1000. DJI S1000. Y latina, DJI S1000. Exacto, con modificaciones. Es decir, nosotros, como te decía, ensamblamos drones, entonces le hacemos modificaciones a los drones y es un dron, digamos que es como un dron de serie, pero modificado por nosotros para estos usos. ¿El tamaño es más o menos el estándar?
No, este es más grande de lo normal. Sí, lo convencional son los Phantom, que son aparatos cuadricópteros de 4 hélices. Esto ya lleva 8 motores, es algo mucho más potente. Sí. Precisamente por la controladora que lleva, que es bueno, es mejor que la de un aparato estándar y regula mucho mejor la posición, tiene menos deriva, y por los 8 motores y la potencia de los motores, que es lo que corrige la posición del dron. ¿Y en cuanto a baterías, cuántas horas puede resistir? Pues mira, ahora mismo una batería de este tipo está durando entre 15 y 20 minutos. Sí, lo que se suele utilizar son paquetes de baterías, pues de más amperaje. Estas son de 16 amperios, se suelen utilizar pues de 22 para ganar un poquito de autonomía, aunque con el propio peso de la batería pierdes algo. Entonces no es que sea el doble por meterle el doble de batería, sino que ganas un poco. ¿Y sois aerocámaras o servicio profesional? Aerocámaras, sí, especialistas en drones. Nos encontrarás. Estamos en Pontevedra, en Madrid, y ahora queremos abrir aquí en Cádiz. Es el modelo de JIS-1000 y parece que nada puede con este dron, que tan solo está limitado por la legislación vigente. Tarifa será mostrada con todo su esplendor en Fitur, porque podrá verse ni más ni menos que desde el mismo cielo. El niño ha repartido más suerte en Tarifa, muchas terminaciones y premios a la centena, así como reintegros. En las administraciones de lotería se hacía cola durante toda la mañana. Los premios mayores han sido de 120 y 100 euros repartidos por la Administración de Lotería número 2 y la Cofradía del Medinaceli. Otros colectivos que se lanzaron a la venta también han conseguido premiar, gracias a la pedrea. Esta ha sido la imagen durante toda la mañana. Colas de ciudadanos en las administraciones de Lotería de Tarifa. La Lotería del Niño ha repartido más suerte que la tradicional de Navidad. Y es que muchos se han encontrado con décimos premiados por la centena, como el número 60.779. Otros por la centena y el reintegro, como el 26.624. La Administración de Gloria Navarro, la número 2 de la localidad, ha vendido una serie completa, es decir, 450 décimos, premiada con 100 euros, y colectivos como el Motoclub A Tu Aire también pueden contar que los décimos tienen el dinero vuelto. La Cofradía del Medinaceli también ha repartido suerte, la misma que la citada administración a la que han encargado esta partida de la Lotería de Enero. En fin, que aunque no ha sido mucho, al menos el niño no ha pasado de largo en este 2016 en Tarifa. Seguimos ahora a los pies de la Torre de los Maderos. Allí las restauradoras de la empresa Dédalos Bienes Culturales avanzan en la recuperación de los grabados que decoran la base con formas marineras. Tras consolidar el revestimiento, se procede ahora al sellado de las zonas desprendidas. Un trabajo de rehabilitación que permitirá apreciar con mayor nitidez las incisiones que presenta la piedra. Quienes trabajan aquí hablan ya de la torre esquinera y sus grabados como todo un catálogo de embarcaciones de la época o una clase práctica de náutica. Tras cerca de un mes trabajando en la zona, los soportes se han estabilizado. Se han reducido el riesgo real de pérdida del revestimiento y ahora el reto es resaltar cada incisión grabada en la piedra, o glifo, como se conoce en el argot. Para facilitar la visión de cada grabado, en algunos casos se han rellenado los huecos abiertos con la incorporación de materiales naturales como el mortero de cal hidráulica. Es lo que los expertos llaman sellar lagunas e integrar materiales, un trabajo en el que se ha primado la naturalidad. Y es que frente a otros grandes monumentos con grabados sobre piedra como el de Medina Azahara, la Torre de los Maderos presenta variadas formas de un mismo motivo. Esta parte de la torre es excepcional porque en otras zonas como el Alhambra o como Medina Azahara se encuentran también algunos glifos, pero a lo mejor más aislados. Aquí tenemos, como dice el arquitecto Pedro Gurrerán, el director de la obra de toda la muralla, que son un caso excepcional porque tiene mucha cantidad y mucha variedad. Y sobre todo el tema marino, lógicamente estamos en Tarifa, predomina tanto la rosa de los vientos como los barcos. En este caso estamos viendo una nao todavía en proceso de limpieza. Le hemos dado mucha importancia a lo que hemos dicho, a la consolidación siempre natural y compatible con el medio ambiente. Eso nos gusta recalcarlo.
Y bueno, en algunas zonas vemos que el ataque biológico ha sido más fuerte, como en este caso de la NAO, y en otros la limpieza ha sido un poco más rápida, en esta zona, por ejemplo, aquí en esta carraca, que ya, vamos, se ve, creo, mucho mejor, una vez eliminado el ataque biológico. Y bueno, no se puede hacer tampoco algo homogéneo, sino que en algunas zonas había que insistir más, en otras menos. Estamos viendo eso por el viento, por todo lo que tenemos, todo este entorno, ¿no?, que tenemos aquí, además que es la zona probablemente que más viento hace en Tarifa, ¿no? Damos fe al equipo. Tras salvaguardar y tratar el revestimiento, los grabados se resaltan practicando incisiones sobre el dibujo original o remarcándolos con pigmentos en zonas pequeñas. Y bueno, sobre todo lo que estáis viendo ya es lo que es la reintegración de la materia que se ha perdido en las lagunas. Previamente, antes, se ha consolidado inyectándole consolidantes naturales a base de geles de sílice. En ningún momento se ha plastificado y hace que respire, lo contrario que pasaba con el cemento, que explicábamos anteriormente, que respire de dentro para afuera. Es muy importante para no cristalizar las sales dentro y que al final se nos caigan los revestimientos, incluso haga daño también en lo que es las piedras interiores del soporte. Y bueno, más que nada también lo que hemos comentado, que no entre tampoco la humedad directamente, entonces se sella con un mortero de cal natural hidráulica, que lo que hace es que el agua la refuerza más, ¿no? Y como estamos aquí en un ambiente bastante de humedad, pues le viene bastante bien para su conservación a la intemperie como tenemos. Hasta 4 tipos diferenciados de embarcaciones jalonan la base de la muralla. La empresa encargada de los trabajos de recuperación están encontrando así grabados que recuerdan las formas redondas de las naos o las más alargadas de carracas o galeras. En definitiva, todo un muestrario de antiguos grabados practicados sobre el revestimiento de la muralla en épocas pasadas que ahora se ponen en valor como testigos de otra época. Bueno, el conservador Carlos Núñez Guerrero, el gerente de la empresa, ha localizado 4 tipos de embarcaciones y lo curioso es que son de diferentes épocas. Por ejemplo, la galera la tenemos también arriba, se usó hasta el siglo XIX, pero hay, por ejemplo, algunas carracas o naos que son hasta el XVII, sobre todo cuando se usan. Aquí, por ejemplo, tenéis un falucho que se ve perfectamente. ¿Tú lo puedes marcar para que la gente lo vea bien? Sí, aquí sería la proa y la popa del falucho. Las incisiones en alguna zona, como hemos dicho, según el tamaño de laguna, se van a hacer incisas en el mortero nuevo que estamos poniendo de restauración, o también en las más pequeñas, lo que hemos dicho, se pigmentará para poder completar mejor la lectura y que la gente lo pueda ver desde una cierta distancia. Y bueno, también queríamos hablar un poco del vandalismo, de que se cuide el patrimonio y que es lo más valioso que tenemos aquí, sobre todo en Andalucía. Ya lo habló Carlos en la fuente, y puesto que esto lo tenemos a pie de ojo, pues un poco a todos los tarifeños que conserven su patrimonio, que tanto mimamos y tanto apreciamos los expertos, y sé que también el pueblo, porque de hecho mucha gente nos pregunta cuando viene aquí y todos aprecian su muralla. Los trabajos de recuperación de los grabados están coordinados por la empresa Dédalos Bienes Culturales. Sandro Castellano Gutiérrez, con 12 años, y Jairo San Martín Ortega, con 11, son el primer y segundo clasificados en el torneo de videojuegos que ha finalizado esta mañana en la Casa de la Juventud. El FIFA 2016 ha reunido a cerca de 20 inscritos. Constatan cómo el mundo virtual de los videojuegos es común en el ocio de las nuevas generaciones. A la final han llegado Sandro Castellano Gutiérrez y Jairo San Martín Ortega. Con 12 y 11 años respectivamente, han dejado atrás rivales de mayor edad. Y es que los videojuegos, y en particular los que emulan el fútbol, no se les da nada mal. Tras finalizar el torneo, desde el área de juventud se procedía a la entrega de los premios para el primer y segundo clasificado. Ellos mismos han escogido sus regalos entre la oferta de juguetes reunida por el ayuntamiento local. El segundo premio se lo ha llevado Jairo, que puede venir a recogerlo cuando quiera. A ver, una fotito. Y el primer premio se lo ha llevado Sandro.
Tras dos intensas jornadas de videojuego, Sandro y Jairo hablaban de la rivalidad encontrada en esta edición. Bien, pero no sé, me ha costado bastante llegar a la final, aunque en los cuartos no se presentó el que tiene que jugar conmigo. Eso te ha liberado un poco el tema, ¿no? Sí. ¿Y la partida final cómo ha sido? ¿Cómo es el contrincante que tiene tú al lado? ¿Ha sido fácil ganarle? No, no, me ha costado mucho. A ti esto de los videojuegos, lógicamente, ¿te gusta en particular el del fútbol más que otros juegos? Me gusta más otros tipos de juegos, pero el fútbol no me gusta mucho. Me ha ido costando poco a poco y en la final es cuando me ha costado más. Ahí ya me ha costado un montón y no podía ganarle. Pero este año ha sido mucho. ¿Tú eres la primera vez que participas? No, no, la segunda. ¿Y cómo este año ha habido más, no? ¿Qué ha pasado? Sí, sí, que he tenido más racha y he tenido más chorra. Más suerte. Bueno, y los regalos, afortunadamente, no son videojuegos. Hay que jugar un poquito a todo, ¿no? Hay que descansar. Sí, yo me elegí un escaleche y tú te has elegido igual. Un coche te ha elegido. El torneo de videojuegos se enmarca en la oferta de una Casa de la Juventud que estrena nuevo horario. Recordamos que a la apertura matinal se suma el horario de tarde, de 4 a 8. Interesante partido el que las jóvenes del fútbol 11 disputarán el próximo sábado en Tarifa. Enfrente tendrán al actual líder, el equipo de los salesianos de Algeciras, en un partido de rivalidad comarcal. El derbi de la Liga Femenina será a partir de las 5 y cuarto de la tarde en el Estadio Municipal Antonio López Púa. Las de José Antonio Reyes se enfrentarán el sábado al conjunto algecireño de los salesianos. Las nuevas rivales no han perdido ningún encuentro hasta el momento y tienen 30 puntos de los 10 partidos jugados. Las algecireñas han marcado la frívola cantidad de 65 goles y tan solo han encajado 4. Con estos números cualquiera se amedrantaría, pero las tarifeñas tienen razones para no perder la tranquilidad y confiar en sus opciones. Y es que el partido de rivalidad comarcal se plantea como toda una oportunidad de recortar distancia. Si las tarifeñas ganasen, se podrían a 5 puntos del primero y acabarían con la imbatibilidad. El entrenador no tendrá problemas en la confección del equipo, tan solo se plantea la baja de Luz Milagros con grave lesión desde hace 2 meses por rotura de peroné. Las tarifeñas son cuartas, a 8 puntos del líder. Han marcado 33 goles. Aitana con 8, Patricia y Raquel con 7 destacan en el cómputo total. En definitiva, para el sábado se espera un partido interesante, al que dada la cercanía no faltaron seguidores de uno y otro club. Pues llegado este momento y como siempre tenemos que hacer el obligado alto para ir a la publicidad. Tan solo 3 minutos de información comercial y estamos de vuelta con todos ustedes y con los datos de interés que como cada día conocemos de manos de nuestra pizarra. Hasta ahora. Por seguridad de los escolares, a partir del 11 de enero queda restringido el tráfico de vehículos por las inmediaciones del CEIP Nuestra Señora de la Luz. Se suspenderá en las horas críticas, a partir de las 8 y media de la mañana y a partir de la 1 y media de la tarde. Quedará restablecido fuera del horario de entrada y salida de los alumnos. Es una recomendación de la Dirección General de Tráfico.
para Farmacia Centro Terapéutico y Dietético Juan Quintero, tratamiento del dolor, estados de ansiedad, control de apetito, diagnóstico por iridología. También en nuestra parafarmacia podrá encontrar todo lo que necesita para una vida sana y natural. Los miércoles, consulta dietética con la nutricionista Azucena Ortega. Para Farmacia Centro Terapéutico y Dietético Juan Quintero. Estamos en Batalla del Salado número 64, teléfono 655-059482. Hay una alternativa natural y profesional para sus problemas de salud. Media Factoring les ofrece la pizarra informativa. Cielos nubosos con posibilidad de lluvia, en especial a partir de la tarde. Es lo que prevé la Agencia Estatal de Meteorología para mañana viernes en la zona del Estrecho. Las temperaturas rondarán entre los 19 y los 14 grados y predominarán vientos del suroeste con rachas máximas previstas de 30 km por hora. También el tiempo.es apunta al predominio del viento del oeste con rachas de 32 km por hora. Los termómetros rondarán entre los 18 y los 12 grados. Sobre los vientos da más detalles Winguru. Se prevé una jornada cambiante. El día comenzará con viento de dirección oeste-suroeste que rolarán a sur-suroeste a partir de las 10 de la noche. Las máximas previstas rondarán los 38 km por hora previstos para las 4 de la tarde. Les ofrecemos ahora el horario de las mareas, el número premiado en el cupón de la 11 y la farmacia de guardia. Media Factoring les ofrece la pizarra informativa. La instantánea de hoy corresponde a Fernando Rojas y en ella pueden apreciar la actividad turística de la localidad dentro del puerto. Esperan poder embarcar para avistar cetáceos. Con tintes informativos hemos escogido hoy esta fotografía para enseñar las oportunidades que ofrece la ciudad para el ocio y recreo de los visitantes. También para recordar que los locales podemos disfrutarlas igualmente. Gracias, Fernando Rojas, por tu obra y les emplazamos a que sigan participando enviando las fotografías a nuestra dirección de correo electrónico rtvtarifa@hotmail.com.
Pues con esta magnífica instantánea que nos remitía nuestro espectador, Fernando Rojas, al cual agradecemos su confianza en Radio Televisión Tarifa, pues vamos a hacer de nuevo el repaso por los titulares. Recordamos ahí qué temas han encabezado la portada de nuestro Tarifa Noticias, hoy jueves 7 de enero de 2016. Tarifa acudirá a la Feria Internacional de Turismo y presentará sus propuestas el día 21 dedicado a la provincia. Se trabaja ya en la potenciación de los reclamos gastronómicos y el montaje de soportes audiovisuales de impacto. Los trabajos de recuperación de los grabados de la Torre de los Maderos desvelan una variedad única de motivos marineros. Tras consolidar el revestimiento, ya se procede a resaltar las formas de naos, carracas y faluchos. La Liga de Fútbol 11 Femenino tiene una cita destacada el sábado en Tarifa. Las locales se enfrentan a las actuales líderes, las algecireñas de los salesianos, en un cruce que espera mucho público. Pues hasta aquí nuestro tiempo, era todo lo que teníamos que contarles en la jornada de hoy. Nosotros nos vamos, retomamos ya nuestra programación habitual y lo hacemos hoy jueves, como es costumbre, con nuevas entregas de la telecomedia Los ladrones van a la oficina, que ustedes no se pueden perder. Ya saben que este informativo lo tienen disponible en nuestro canal de YouTube y también en nuestra página web www.rtvtarifa.com, así como en nuestra página de Facebook, facebook.com/rtvtarifa, y les esperamos. Ya saben que también pueden conocer los titulares que les ofrecemos cada día en Tarifa Noticias a partir de las 12:30 de la mañana, de manos de nuestras compañeras Mili Díaz y Luzmi Fuentes, en el avance informativo que brinda Radio Tarifa, emisora municipal. Lo dicho, gracias por habernos acompañado en este jueves y esperamos contar con ustedes mañana a partir de las 9:30 de la noche. Sean felices. Adiós. ¿Quieres sacarte el permiso de conducir? Pues ahora es tu oportunidad. Permisos de moto, coche, camión, cursos CAP en formación inicial y continua. Además, también tenemos cursos de manipulador de alimentos y prácticas de reciclaje. Y si necesitas un seguro, tenemos seguros de auto, moto, ciclomotor, vida, hogar, responsabilidad civil, comercios, con la agente auxiliar Elvira Guardia de la Corriduría de Seguros Rodríguez y Alconchel. Trabajamos con las mejores aseguradoras del mercado y con los mejores precios. Estamos en la Avenida Andalucía, local 24A, edificio Castillejos. Teléfonos 956-6275-71, 660-840555 y 675-930933. Pásate y te informamos sin compromiso en tu autoescuela de confianza. Autoescuela Cárdenas te ofrece Tarifa Noticias.